Bueno, vamos allá. Como ya veis, hoy somos el Montpellier. Presenta Assassin's Creed Unity, Reyes Muertos. DLC, ya sabéis que es gratis, que por la patilla lo podéis obtener. Ya que por culpa del desastre de Ubisoft con Assassin's Creed, pues han decidido regalar este DLC a todos los jugadores. Vamos a comprobar que todo esté bien. Ducal, viene conmigo. ¿No te mandaron a la guillotina? Menuda forma de saludar al hombre que te ha salvado. ¿Recibiste mi mensaje? Si lo hago, antes leo la cinemática. Voy a ajustar un poco los volúmenes. Tu viaje en barco a Egipto desde Marsella en 4 días. ¿Alguna pista sobre la ubicación del manuscrito? Con Dorset sabía que lo perseguía. Desapareció durante un par de días antes así de su se escucha arresto. Todo como debe de escucharse. Su manuscrito estará en la vale, tumba ya de está. Luis IX. ¿La cripta de la realeza? Oh, tenga cuidado, monsieur. Los fantasmas de los reyes deambulan por las cavernas. Cuando arrinconan a las víctimas, les colocan una corona de cuchillos sobre la frente que les penetra los ojos y gotean como las uvas aplastadas durante la cosecha. Sí, es mucho menos espantoso que ser que nos hablan del tesoro que deberemos encontrar. Hablando de de la misión que deberemos afrontar, que tampoco es que sea una historia demasiado épica, pero bueno, es una buena excusa para irnos de aventuras. Recuerda un poco a la campaña clásica de los juegos de rol. Llegas a una posada y ¡oh! Hay un amigo esperándote que tiene una misión para ti. Esa misión requiere explorar mazmorras. Una campaña típica de Dungeons and Dragons, vaya. Estamos en la basílica. Nos han bloqueado el acceso a los datos de Elix. Vamos a andar por aquí. Vale, ya tenemos el traje puesto como Dios manda. Solo hay una forma de averiguar. La cripta real estará bajo la basílica. Y vamos a irnos a colarnos en la cripta real. Camino ya me lo sé de memoria. Que ya he grabado esto en el gameplay comentado que podéis ver hoy en MediStation. Tiene truqui. Pulsamos aquí. Piripim. Vale, atraemos a los guardias. Y nos vamos. Proseguimos con nuestro camino hacia. Vamos a aniquilar a este tipo y a este otro y a escalar un poquitín, que siempre nos gusta. Vamos así para arriba. ¿Qué haces? ¡Uy, qué bugazo! Se ha quedado ahí atravesado. Dios se ha marchado de aquí. Bueno, pues nada, un atajo que no había descubierto hasta ahora. Un tipo menos. Ah, pues es una manera bastante más efectiva de ir. Sí, señor. ¿Para adentro? Pues nada. Vamos a abrir esto. Bueno, ¿dónde te escondes, Luis? Vamos a encontrar ahora al bueno de Luis IX, que ya sabemos que está aquí. Salto a la cinemática para no ser un tanto cargante. Ya acabo de oír. Tiene que haber una salida. Vale, vamos atrás de este tipejo. ¡Ayuda!
llego, hombre, atrás espíritu. Vaya tolai. Vale. Vamos a robarle aquí un par de cosillas. Un papelito. Descansa en paz. Y ese faro te da lo mismo, que nos va a ser bastante útil a lo largo de toda la aventura. Merci, monsieur. El mapa. Reliquias robadas de Don Poirier en la biblioteca de la abadía. El manuscrito. Tú debes estar ahí. Vamos a cargar el faro que se carga aquí. Y que nos sirve para espantar a bichos feos, además de para iluminar estas secciones tan angostas de Assassin's Creed de Reyes Muertos. Aquí un coleccionable que ya hemos pescado. Así que vamos directamente al lío. Por aquí, por esta zona. Una entrada secreta. Resolvemos este puzzle tan complicado. Dígase con ironía. Mientras baja la estatuilla, cargamos aquí el farito. Entramos en una nueva sección con todos estos murciélagos que intentan, pues, impedirnos el paso, pero que no van a conseguirlo porque estamos bien equipados con nuestro faro encendido que nos protege de la lluvia. De la lluvia, sí. De estos horrendos animales. Esto podría ser perfectamente la Paz Cueva. Vamos para aquí, para arriba. Y vamos a volver a la superficie de Saint-Denis de Franciade. O como demonios se pronuncia bien en francés. Y ahora tenemos que volver a ver la basílica. Aquí corriendo un poquitín. Bueno, hay que atajar. Chavales, otro tío al que atravesamos. Vale, corriendo. Que nada, vamos. Esa no es tranquila que sirve, pero sube para arriba. Hey. Vale. Hola, gentuza, ¿qué pasa? Vamos a cepillarnos estos dos. Venga, hasta luego. ¿Qué hacer de este edificio? No sé, que no sé por qué me da que no va a ser tarea fácil. Bueno, no va a ser tanto que ya me han pillado. Epa, no. Ahora sí. ¡Dios lo santo! Venga. Muerte. Venga.
cabeza. Qué poco tarda en morir. Ese salto no... no ha sido lo mejor para mi carrera como asesino, la verdad. Una pequeña pifia. A ver. Tengo que llegar ahí. Que esto... quedar por aquí, a ver si... ¿hay algún otro camino alternativo por ese tejado? Que parece que sí. Observó a los saqueadores en plena jugada y lo siguió a todos. Es tan bueno que lo contrataron en la Comisión Nacional de Monumentos. Me da igual para quién. Puede que no. Quiero esos rastros. Los asaltantes que dirige el comandante están buscando a... ¡vuelve aquí! ¡Que haremos las venadas! Mierda, otra vez. Dale. Bueno. Para arriba. Y ahora vamos a acceder por aquí. Alguna zona. Seguramente a través de alguna ventana abierta o similares. Vale, tenemos aquí una ventana muy maja para poder acceder a nuestro propósito. No lo he soñado. No me lo esperaba. ¿A quién le debes dinero? Pobre idiota, se estará escondiendo de sus... ¡no se ha desescapado, ciudadano! ¡Vale! ¡Muy caro! Uno menos a dar. Continuamos. ¡Para bingo! Estoy con la mala pata. Cuanto con la empanada taciturna. Encima levantamos con la empanada taciturna. No me respetan ni las canas. Desde el principio. Va. Vamos, señor Arno. ¿Cómo restauramos el orden? Reza por un gobierno. No puedo. Me arrestaría. El monje Tom Quagier llevaba un registro de todo lo que robaron de las criptas. Observó a los saqueadores. Oye, espera un momento. Estos dos. Este es todo, me va a costar lo mío. Mierda. Sangrada al bastardo. Dale.